Ay, qué lindo. Ay, Dios mío. Felicidades, caballero. Felicidades. Gracias, gracias. Caballero. Gracias, gracias. Caballero, ¿cuál es su nombre primero? Rafael Tiburcio. ¿Hacia dónde va aquí en la República Dominicana? Oh, muy bien. ¿Y desde dónde viene? De Nueva York. ¿Cómo se siente de haber sido escogido, agasajado, con este recibimiento? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo tenía que no venía? No, 3 meses, 4 meses. Ingeniero García, explíquele lo que se ha ganado él por ser el... Le acabo de explicar y le he dado la bienvenida. Sí. Recibió un premio de parte del Aeropuerto Internacional Cibao, además de otros presentes que se le van a otorgar durante su estadía acá de las líneas aéreas y el mismo aeropuerto. Muy bien. Así que bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Okay. ¿Y qué te piensas hacer con 200 mil pesos que te van a decir? Yo no sé, dalo a que menos pueda. Ay, excelente. Muy bonito gesto. Sí. Dale a que menos tenga. ¿El nombre es suyo, señor? Rafael Tiburcio. Don Rafael, usted vino a pasarlo con su familia, me imagino, el final de año. Yo pasé Navidad ya con los amigos y vengo acá para acabar tres familias que ya va el año nuevo. ¿Con quién va a compartir aquí en Jarabacoa? En Jarabacoa, con la gente bien, con el hermano mío. Una hermana mía. ¿Cuál es su edad, señor? ¿Eh? ¿Cuál es su edad? ¿La edad? ¿Cuántos años? La edad, 76. Ok, ¿y a qué usted se dedica en Estados Unidos? ¿Trabaja? No, yo no trabajo allá. No. Okay. Trabajé 43 años, pero ya no trabajo más allá. Okay. Muy bien, ya excelente. Pues bienvenido, don Rafael. Gracias.